Vamos a otras cosas. En el tercer día de reuniones de la cumbre climática, la COP26 en Glasgow, Escocia, se firmaron dos acuerdos. El primero para detener y revertir la pérdida de bosques y la degradación de la tierra para el año 2030. Al principio se creía que México no se había adherido a este acuerdo. Horas más tarde, México informó que sí firmó la declaración sobre deforestación, aunque algunas horas más tarde, al igual que 15 países más. El segundo acuerdo que se alcanzó, al que también se sumó México, fue el compromiso de reducir las emisiones de gas metano para 2030. Y bueno, afuera del recinto de convenciones de Glasgow, la activista sueca Greta Thunberg protagonizó una protesta contra la cumbre del clima. No more exploitation of people and nature and the planet. No more exploitation. No more blah blah blah. No more whatever the fuck they're doing inside there. No more blah blah blah. No more blah blah blah. No more blah blah blah. You can shove your climate crisis up your arse. You can shove your climate crisis. You can shove your climate crisis. You can shove your climate crisis up your arse. Eso en las afueras del centro de convenciones. Adentro, el presidente argentino Alberto Fernández habló en la COP26, pero parece que no le fue nada bien en la presentación. Mientras el mandatario hablaba de deuda e inclusión, el auditorio estaba prácticamente vacío. La capacidad máxima del auditorio es de 144 asistentes. No fue nadie. Nadie, no se podía ni contabilizar a 20 personas en el recinto. Pero no solo sucedió con el presidente Fernández. En el mismo panel latinoamericano estuvo Iván Duque de Colombia, Carlos Alvarado de Costa Rica y Guillermo Lasso de Ecuador. En las cuatro presentaciones, ese es el número de personas Conclusión, que estuvieron. Lo que Latinoamérica diga sobre cambio climático. No importa. No importa a nadie. No importa. Ni siquiera 20 personas. Se lo tomaron como un recreo. Y bueno, Latinoamérica. Exacto. El sur. Exactamente. Bueno.